Les presentamos las noticias de hoy martes 13 de junio. En distintos casos, tres capturas. Pedro, de 36 años, fue capturado en el cruce Pocola, municipio de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, presunto responsable de exigir bajo amenaza 62 mil quetzales a una persona a cambio de no hacerle daño. El detenido fue sorprendido por los policías cuando recogía un paquete que sin la cantidad que exigía, por lo que fue puesto a disposición de un juzgado correspondiente. Ubaldo, de 26 años, fue capturado en el cantón Barrio Matacascuintla, Jalapa, luego de que un grupo de personas lo acusaran de ser el presunto responsable de acusar sexualmente a una menor de 14 años. En la aduana Pedro de Alvarado, Moyuta, Jutiapa, capturaron a Luis, de 30 años, esto en cumplimiento a una orden por el delito de robo de equipo terminal móvil de fecha 23 de mayo emitida por un juzgado de Chimaltenango. Por diferentes delitos fueron capturados en Jutiapa, en el barrio La Federal en Jutiapa. Policía Nacional Civil detuvo a Sammy, de 36 años. Un juzgado de ese lugar lo requiere desde el 15 de febrero por el delito de estafa propia, mientras que Ángel, de 43 años, fue aprehendido en Agua Blanca, Jutiapa. Desde el 4 de mayo es requerido por un juzgado de este sector por el delito de amenaza. Fiscalía de Delitos Administrativos investigará requerimiento de la Corte de Constitucionalidad por amparo a Prosperidad Ciudadana. El Ministerio Público informó este 13 de junio que se le asignó a la Fiscalía de Delitos Administrativos la investigación ordenada por la Corte de Constitucionalidad contra magistrados de la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo debido a un amparo otorgado al partido Prosperidad Ciudadana. Corte Europea condena a Suiza por caso de exdirector de PNC Erwin Spirinsey. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó este martes a Suiza por la falta de imparcialidad de un juez en caso de un exdirector de la policía de Guatemala encarcelado en Berna por participar en ejecuciones extrajudiciales. El solicitante Erwin Johan Spirinsey tiene nacionalidad suiza y guatemalteca. Nacido en 1970, fue director de la Policía Nacional Civil de Guatemala, de donde salió en el 2007 para radicarse en Suiza. Fue detenido en el 2012 y procesado por participar en la ejecución de 6 detenidos en el 2006. Para más información, visita nuestra página izabalensetv.com. Reportó Orlando Ramírez para Izabalense TV y Radio Feilo.